Tratará las cuestiones más técnicas del asunto. Gracias. Bueno, si os hago, o me hacéis preguntas, os hago un resumen de la acción penal que se está ejercitando. Efectivamente, a raíz de la incoación de un procedimiento penal por parte del Ministerio Fiscal, la única opción que tenía la Asociación Cultural Compromiso Caspe era el personarse en el procedimiento ejerciendo la acción popular. Esta personación necesariamente se tiene que hacer bajo la forma de querella criminal y efectivamente se formula la oportuna querella por un presunto delito de prevaricación administrativa, un delito contra la ordenación del territorio con prevalimiento de cargo público, un delito de cohecho y de tráfico de influencias y delito contra los recursos naturales y del medio ambiente. Incoado este procedimiento y admitida, esta querella ha sido admitida a trámite, estamos en fase de instrucción en la que inicialmente han declarado dos testigos, uno de ellos propuestos en nuestro escrito de querella y otro propuesto de oficio por el propio juzgado, que en definitiva son los técnicos que cuando se iniciaron las obras en el paraje de la Herradura pudieron tomar conocimiento de la situación y de la información sobre la infracción urbanística que le estaba cometiendo. En los próximos días 27 de mayo y el viernes siguiente a esta fecha, pues empezaremos con el interrogatorio de los imputados, de los que hayan. Y estamos, lo que puedo decir, estamos en fase de investigación y efectivamente, si se está instruyendo y está continuando la instrucción es porque hay serios indicios de la comisión de un delito contra la ordenación del territorio. Lo que está claro es que no se puede alegar ignorancia sobre la existencia de un paraje protegido, como es el caso de la Herradura, como es la Magdalena, que está perfectamente delimitado, que está perfectamente descrito, y que un técnico que haya informado favorablemente sobre la realización de las obras, efectivamente, está de alguna manera informando, vulnerando dicha normativa con pleno conocimiento. Con lo cual, otra cosa es el juez valorará el reproche penal que deba existir, pero lo que no se podrá negar nunca es que la información favorable sobre una construcción y sobre una actividad que es ilegal en ese territorio es absolutamente irregular y que entendemos, al menos la visión de lo que nosotros observamos desde el punto de vista jurídico, casa perfectamente en el tipo penal de delito contra la ordenación del territorio y con prevalimiento de cargo público, porque también observamos que coinciden cargos públicos con vinculación y con una estrecha vinculación con la empresa que de alguna manera es la beneficiaria de estas obras y en la que está realizando la explotación. Entonces, nadie, ningún técnico puede alegar ignorancia, en todo caso sería una ignorancia inexcusable, y entendemos que el rigor del procedimiento penal, no estamos en la fase de expresar que debe prevalecer la intervención mínima del derecho penal. Creo que el derecho penal está para proteger bienes jurídicos de gran valor, como es el medio ambiente, como es el ordenamiento urbanístico en este caso. Y por ello entendemos que el procedimiento continuará